horario y por cuestiones de agenda, pero agradecemos su presencia a todos y los que nos están siguiendo también a través de la transmisión para esta conferencia de prensa del secretario de Seguridad Pública del Estado, el ingeniero Gilberto Loya. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto saludarlas y saludarlos en este lunes. Y quiero comentarles algunos temas de interés de la Secretaría de Seguridad Pública y que creo también son de interés de las y los chihuahuenses. Quiero primero comentarles que continuamos con la convocatoria abierta. Debo decirlo y reconocerlo, es la primera vez que hay una convocatoria tan agresiva, es buscando a tantas personas que se quieran integrar a las filas de las policías en el estado de Chihuahua, principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado. Este proyecto o esta capacitación es una capacitación para los nuevos policías quienes incorporarán e integrarán la Fuerza Centinela del Estado de Chihuahua. Es una capacitación que dura 6 meses, es impartida por el Instituto de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y que estará llevando parte de estos 6 meses de formación en aulas y otra parte de formación en campo. Una de las cosas importantes de esta convocatoria o de esta capacitación es que también habrá una especialización en comunicación efectiva en lenguas, en lenguaje a señas mexicanas y en rarámuri, así como también en el idioma inglés. Y lo más importante de esto es que ante la nueva coyuntura o a la coyuntura que se está viviendo en el país y muy especialmente con el tema de desapariciones forzadas, que hoy el país es un problema en ese sentido, es que también se estarán especializando en rastreo y búsqueda de personas, así como también en la neutralización de artefactos explosivos, en la litigación oral y también en guías técnicos. Dentro de los requisitos para ser parte de esta Fuerza Centinela, bueno, pues es tener entre 18 y 45 años, ser ciudadano o ciudadana mexicana de nacimiento, acreditar la conclusión de estudios de secundaria o preparatoria y en su caso tener acreditado el servicio militar nacional. Aquí es importante hacer el comentario de que las personas que tengan únicamente secundaria durante este tiempo estarán siendo también adicionalmente a la formación como policía de Fuerza Centinela, estarán también cursando su preparatoria abierta en las mismas instalaciones del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. También es importante el presentar y acreditar las evaluaciones y los exámenes que realiza la institución y que están determinados en la ley. Dentro de los beneficios, creo que uno de los beneficios que es de suma importancia es el sueldo, el salario inicial para cualquier persona recién egresada de la academia o del instituto de la policía del estado son 19,299 pesos. Es el sueldo base, es el sueldo más bajo que hay en la corporación para cualquier persona egresada como policía del estado. Además de que hay un plan de carrera y ascensos y sobre todo un plan de vida dentro de la corporación. Y uno de los principales objetivos es formar una nueva generación de policías, una generación de policías denominada Fuerza Centinela que nos ayudará a mejorar las condiciones de seguridad en todo el estado. En esto es importante mencionar, al momento llevamos ya de esta convocatoria que se nos ha autorizado y como les digo, y repito, una convocatoria bastante agresiva, nunca había habido una cantidad de plazas a convocar para las corporaciones policiales, como es en este año 1,000 nuevas plazas, de estas llevamos ya 400 que están siendo ya formados, sin embargo, seguimos haciendo hincapié y como ustedes lo han visto, hemos tenido y tenemos un plan de convocatoria o de reclutamiento bastante agresivo en centros comerciales, en distintos puntos deportivos y zonas y juegos deportivos en el estado, buscando formar y que puedan llegar estos 600 personas adicionales a ella. En otro tema, quiero también comentarles que en días pasados, como ustedes saben, hace ya 2 semanas tuve la oportunidad de acompañar a la gobernadora a una reunión en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, en donde estuvo presente el cónsul de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, pero también estuvo presente en esa reunión, y la verdad es que estamos muy contentos, personal de distintas agencias de los Estados Unidos en este país.
específicamente estuvieron presentes en esa reunión el director de misión de USAID, que es el organismo que tienen los Estados Unidos para el apoyo en materia principalmente y en lo que nosotros nos atañe de prevención y de desarrollo de los países en vías de desarrollo, y estuvimos viendo con algunos proyectos. Adicional a esto, también estuvo en la misma reunión la jefa de misión de INL. INL es el Instituto para Combate al Narcótico y Apoyo a las Fuerzas de la Ley en el mundo. Ellos son los responsables y los aliados con los que cuenta este país por parte del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer a las instituciones de seguridad pública y sobre todo para fortalecer el combate al narcotráfico, al tráfico de personas y fortalecer a las corporaciones. Estuvimos en esa reunión, la verdad es que fue una reunión bastante importante para nosotros, ya que tanto el director de misión de USAID como la directora de INL son nuevos en el país, acaban de tomar sus cargos y por eso era importante para nosotros tener reunión con ellos para poder seguir fortaleciendo los lazos que tenemos entre ambos países en grado de mejora a la seguridad pública, ¿no? Y les puedo platicar, por ejemplo, con USAID tenemos todo el trabajo que estamos realizando con distintos municipios en la implementación de justicia cívica, también en la implementación de la Ley Estatal de Justicia Cívica. Además de ello, tenemos también mucha participación en programas de prevención y en el desarrollo de los programas y planes de prevención, tanto municipales como el Plan de Prevención Estatal. Con el programa de INL, también es importante mencionarlo, con ellos tenemos una gran cantidad de apoyo y capacitación, y nada menos debo comentarles que también en esta semana pasada tuvimos la graduación de policías del estado que fueron capacitados por la policía de Miami-Dade, en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Estas capacitaciones basaron principalmente en policía de proximidad, en policía de atención a víctimas de la violencia y en asuntos internos. Para esto es importante mencionar que hemos estado fortaleciendo nuestras capacidades con las corporaciones policiales con la finalidad de poder lograr una mejora drástica en materia de seguridad pública. Y adicional a ello, también se les presentó el plan Centinela para el estado de Chihuahua, donde se incluye el tema que hablaba hace un momento relacionado con Fuerza Centinela. Esto es importante mencionarlo por el trabajo en conjunto que tenemos con este país. Y por último, también quiero mencionarles dos cosas. Una es, tuvimos una participación, como ustedes saben, en el torneo Strong Police 2023, que se llevó a cabo en el estado de Jalisco, en donde fueron varios policías del estado a participar en este torneo. Y debo decirles que reconocemos y agradecemos mucho la labor de los compañeros José Luis Galván, del Grupo Especial de Detectives de la Subsecretaría de Estado Mayor, así como Juan Carlos Pérez Miranda, director operativo de la Guardia del Estado, quienes obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente en este torneo de Strongman. ¿Y de qué se trató? Es un torneo, pues básicamente de fuerza, ¿no? De fuerza física, en donde las actividades que realizaron está el levantamiento de tronco con un peso de 100 kilogramos, la marcha del granjero con un peso de 110 kilogramos, press de agarre vikingo con un peso de 190 kilogramos, levantamiento de peso muerto de 222 kilogramos y jalón de camión blindado de 3 toneladas por 30 metros. Enhorabuena a estos dos policías del estado que lograron tener el primer y tercer lugar por parte de esta competencia en el estado de Jalisco. Y también, bueno, como ustedes saben, algo importante que se publicó en días anteriores y que vuelve a posicionar al estado de Chihuahua en el top 10 de menos, y debo decirlo, es el top 10 de menos percepción de inseguridad. O si lo quieren ver a la inversa, estamos en el top 10 de los estados más seguros en el país. Y esto es gracias al esfuerzo que se ha hecho por parte de todas las corporaciones en el estado y muy especialmente por todo el respaldo y el apoyo que nos ha dado la gobernadora Maru Campos en ese sentido. Y es para nosotros pues bastante importante encontrarnos ya
dentro de este ranking, de esta encuesta que se está publicando mes con mes, y que para nosotros, pues bueno, esto nos viene a decir de que si bien es cierto de que vamos por el camino correcto, pues también nos deja muy claro que falta mucho por hacer, ¿no? El estar en el top 10 de los estados más seguros es importante, sin embargo, pues falta mucho por hacer al respecto. Y no quisiera abundar más al respecto, más que terminar diciendo que en esta misma encuesta también se mide la percepción de confianza, es decir, los estados donde se tiene más confianza en sus gobernantes, en donde también la gobernadora Maru Campos también está dentro del top 10 de eso, de ese indicador, y también lo mismo en la aprobación de los gobernadores, ¿no? El nivel de aprobación que mide esta encuesta y que es pública, también en ese sentido, pues también el estado de Chihuahua ha marcado una importante mejora en cuanto a la percepción de todos los chihuahuenses, ¿no? Eso sería por mi cuenta lo que yo quisiera platicar y comentarles, y pues si gustan abrimos un espacio de preguntas y respuestas. En el tema de la convocatoria, ¿cuántas solicitudes han recibido? Mira, las solicitudes han sido poco más de 4,000, sin embargo, de esas tenemos, por los filtros que se manejan para poder ser parte de esta nueva fuerza centinela, son cerca de 400 los que están ya capacitándose, hay otros tantos que están en proceso de, sin embargo, pues todavía necesitamos que sean 600 más los que aprueben las evaluaciones y que puedan incorporarse a la formación inicial. O sea que en promedio aprueba un 10%. En promedio ha sido como uno por cada 10, es correcto. Secretario, la situación que se presenta en Janos con el abaten al jefe de la Policía Municipal, tenía órdenes de aprehensión por homicidio en grado de tentativa y otros delitos. Si nos pudiera comentar, bueno, sigue bien habiendo estos casos donde los policías están inmiscuidos con el crimen organizado. No sé si tendrá el dato de cuántos municipios nombran a sus directores de la policía directamente sin pasar por el proceso que debe seguir Cabildo, Congreso del Estado. Y bueno, ¿qué se va a hacer específicamente ahí en Janos también? Mira, el dato exacto de cuántos policías o cuántos jefes de policía no necesariamente siguen los procesos legales para ser nombrados, no lo tengo. La verdad es que no tenemos, salvo el caso de Nuevo Casas Grandes, que se dio este nombramiento sin antes haber pasado, no tenemos ningún otro registro público de algo que se hubiera hecho de esa forma. Debo decirte que este exdirector de Seguridad Pública, que lamentablemente perdió la vida en donde, pues a lo primero que tenemos, al momento de ejecutársele una orden de aprehensión, abre fuego en contra de compañeros del gobierno y estos repelen la agresión y bueno, pues en ese momento él pierde la vida. En casos como ese, lo que nosotros hemos estado haciendo es, primero que nada, estar muy atentos al actuar de ellos, pero también sobre todo a la denuncia ciudadana, ¿no? Es decir, debo decírselos y lo mencionaban hace tiempo, la denuncia ciudadana es lo que a nosotros nos da fuerza para poder entender el contexto de lo que pasa en algunos lugares, ¿no? El caso de Nuevo Casas Grandes principalmente fue a raíz de un hartazgo de la población que llevó una serie de denuncias ciudadanas y eso llevó a la decisión de la gobernadora y al trabajo conjunto de toda la mesa de seguridad de tomar el mando. En el caso de Nuevo Casas Grandes de Janos ha sido algo parecido, ¿no? Hubo una serie de denuncias en contra de esta persona, en denuncias pues específicas, inclusive de intento de homicidio, intento de privación ilegal de la libertad o delitos mucho más graves, ¿no? Inclusive alguna vinculación a su probable participación en algunos homicidios. Y lo que estoy mencionando es los datos que tenemos por parte de mismos ciudadanos de ahí del municipio de Janos. Y creo que es importante mandar el mensaje que como lo vimos en Casas Grandes y como lo vimos ahora en Janos, pues no vamos a permitir que esto pase o siga pasando en algunas comunidades y haremos uso de toda la fuerza del Estado para así hacerlo. Todavía no tenemos claro si vamos a tomar el municipio de Janos o la policía municipal del municipio de Janos enviándolos a evaluaciones de confianza y a su revisión de armamento como se hizo en Nuevo Casas Grandes, pero es muy probable que así suceda. Secretario, ¿estarían tomando el control de Janos como lo hicieron en Nuevo Casas Grandes y en otros municipios? Y si a raíz de todos estos hechos revisarán las corporaciones de todos los municipios para detectar este tipo de personas.
Fíjate que lo comentaba hace un momento, todavía no tenemos claro si lo vamos a hacer de esa forma, el tomar las evaluaciones de control de confianza del 100% del personal en Janos y sobre todo el poder hacer una evaluación de todas las armas, tal cual como se hizo en Nuevo Casas Grandes. Todavía no es una decisión tomada, sin embargo lo que sí es, vamos a reforzar la seguridad con instituciones policiales de los dos niveles de gobierno, tanto con instituciones federales como instituciones estatales, ahí en la zona y en esa región. Y sí, esto nos ha abierto pues una necesidad imperante de hacer este tipo de ejercicios en prácticamente todos los municipios del estado, ¿no? Tenemos casos en donde se han visto vinculados policías municipales en delitos de este tipo, como justo en esa zona, pero también pues casos como lo que hemos visto también aquí mismo, cerca de la capital del estado. Secretario, buenos días. Hoy regresan a clases cientos de miles de estudiantes. El operativo, el saldo que se tenga hasta este momento en el comportamiento de la ciudadanía, los operativos en los planteles en el estado y sobre todo, bueno, pues con esta situación de los libros que se ha presentado ya controversia, vimos que en el arranque encabezado por la gobernadora hubo una manifestación. ¿Qué información tienen alrededor de esta situación en torno al regreso a clases y los libros? Muchas gracias. Sí, mira, gracias por la pregunta. La verdad es que hoy el tema que sobresale de importancia, pues es ese regreso a clases, un regreso a clases que, debo decirlo, en el estado ha sido por demás ordenado, ¿no? Es decir, ha habido una muy buena reacción por parte de los padres de familia, digo, como todo, y especialmente aquí en la capital, que es donde nosotros tenemos también el control de la policía vial, pues hemos tenido algunos embotellamientos, lógicamente los traslados para todas las personas han sido un poquito más lentos, ¿no? Pero no hemos tenido, bendito Dios, ningún accidente que lamentar o ningún incidente grave en materia vial. En materia de atención a las escuelas, hemos tenido en algunas de ellas algún tipo de manifestaciones, y voy a decirlo como manifestaciones, sin embargo, nada que atente hasta el momento contra la operación natural de las escuelas, ¿no? Es decir, en todas ellas se ha estado permitiendo el acceso a las personas, ha habido algunas personas que han estado ahí manifestando alguna situación a favor y otros en contra, ¿no? Respecto de los libros de texto, pero creo que aquí la parte más importante ha sido el programa que ha lanzado el gobierno del estado de prestar y tener materiales de apoyo para los maestros para así poder llevar a cabo sus clases. En otro tema, debo de comentar que en el único lugar en donde hubo una manifestación en donde se, pues vamos a decirlo así, se está trabajando con algunos padres de familia, es en Bocoina, y no es relacionado a los libros. El asunto allá es específicamente relacionado a el tema de la cantidad de maestros en las escuelas, ¿no? Es el único lugar en todo el estado en donde tenemos una escuela que está, por decirlo así, está inconforme. Algunos padres de familia y no han permitido o no habían permitido el acceso a los niños a las escuelas, pero el tema no es para nada relacionado a los libros de texto, es un tema relacionado a la cantidad de maestros que están ahí, y debo decirlo también que ya está la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación atendiendo el asunto para poderlo resolver. Esto es el único punto en todo el estado. En los demás, la entrada de las escuelas ha sido de manera normal. Tenemos los asuntos regulares que se tienen en los regresos a escuelas, ¿no? El tema del congestionamiento, algunos accidentes viales, bendito Dios, ninguno de gravedad, únicamente temas muy, muy leves. Muchas gracias. Secretario, buenos días. Disculpe, para hablar acerca de los decomisos del cerezo número 3, ¿cómo va la situación? ¿Qué se ha encontrado? Muy, muy bien, muchas gracias. Fíjate que tuvimos, como tú sabes, un primer segmento de acceso a los cerezos cuando hicimos la toma de los cerezos el día 30 de enero, en donde fueron cerca de 10,000 objetos los que se decomisaron en todos los cerezos en el estado. Principalmente donde más decomisos se tuvo fue en el cerezo número 1 de aquí de Chihuahua Capital y en el cerezo número 3 de Ciudad Juárez, que lógicamente pues eso era de esperarse porque son los más grandes, ¿no? Debo decirte que hemos hecho revisiones permanentes en todos los cerezos. Hablando específicamente de Ciudad Juárez, hace poco más de un mes tuvimos otra revisión ahí donde encontramos algunos objetos, ya nada tan voluminoso o tan
excesivo como lo que encontramos la primera vez, ¿no? En esta ocasión encontramos puntas hechizas, eso sí es algo que hemos estado encontrando de manera recurrente. Encontramos algunos aparatos electrónicos menores como aparatos de comunicación tipo teléfono, y encontramos algunos objetos que habían sido elaborados de manera artesanal por ellos mismos, pero que son objetos prohibidos, ¿no? De algunas imágenes que están prohibidas según el reglamento al interior de los cerezos. También encontramos algunos chips de comunicaciones y unas pequeñas porciones de droga por parte de los elementos canófilos. Eso fue hace como un mes. Este fin de semana llevamos a cabo otra revisión, también por un tema de una denuncia anónima que nos decían de la posibilidad de la existencia de armas de fuego al interior de una de las áreas de este centro penitenciario. Debo decirte que se revisó toda esa área, se revisaron los lugares específicos de estas denuncias como algo extraordinario, y no se encontró nada más que armas hechizas, ¿no? Insisto, armas blancas hechizas como puntas, como tipo cuchillos, hojas afiladas, pero eso es todo lo que se ha encontrado ahí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Si no hay nada más, pues muchas gracias por atender esto, aunque fuera un poco más tarde, y pues muchas felicidades los que tengan abuelos. Felicidades, hoy es Día del Abuelo. Muchas felicidades a todos los que tengan la dicha de tener abuelo todavía.